Muy buenas tardes, esto es la voz del 21. Yo soy Joaquín Rey y me encuentro con Jaime Antesana. Él es sociólogo y especialista en temas de conflictividad social y narcotráfico. Jaime, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Eh, queríamos conversar sobre el tema del gobernador regional de Loreto, el Lisbano Ochoa. El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar por eh, presuntamente eh, haber sido financiado en su campaña por el narcotráfico, específicamente por el clan. Mamalancha, que es un clan que eh, opera en, en Loreto, específicamente en Iquitos. Eh, quisiera primero entender cómo opera este clan en particular. Bien, el clan Mamalancha, que para efectos de esta entrevista es una firma, no, no es una persona. Es muy importante para mí eso. Una firma. Es una firma, una organización, ¿de acuerdo? ¿no? Una corporación surge más o menos hace unos 20 años. Ah, viene de mucho atrás. Sí, sí. Pero en el mundo de la droga, antes estuvo, digamos, en la receptación de joyas, ¿no? lo que es oro, principalmente oro, después motos. Pero siempre sí. de manera ilegal. Sí, claro. ¿no? Pero hace unos 10 años se colocó en el control y el abastecimiento de droga a la red densa, tupida, de microcomercializadores ¿no? eh, en la ciudad de Iquitos y sus distritos. Entonces eh, se ha convertido en un clan muy poderoso ¿no? porque abastece a todos los microcomercializadores de droga. El, el, no es un clan el más poderoso del narcotráfico. Es el más poderoso abastecedor de drogas a los microcomercializadores. O sea, es un distribuidor, digamos. No es que produzca. No produce, porque normalmente las firmas no produ muchas firmas no producen. Uh -huh. Hay firmas que se encargan de la distribución, básicamente. De Otros de la copia. Como un intermediario, ¿no? algo claro. así. No, pero en el caso de él, es una firma que tiene. Eh, Prácticamente casi el monopolio del, del abastecimiento de drogas a los microcomercializadores. En la región de Loreto. Eh, claro. Principalmente en, en Quitos y sus distritos urbanos populares. En Belén, por ejemplo. Claro. Belén. Uh -huh. Bien. Entonces, este, ya hace algún tiempo atrás ha financiado campañas políticas. Pero es en las últimas elecciones municipales y regionales donde. no yo he detectado, en base a mis fuentes de investigación, que estaba financiando no solo un candidato regional, sino también candidatos a la provincia, en Mainas, y, y, en el, y distritales. ¿Qué evidencia hay para afirmar esto? Sobre esto normalmente no hay muchas evidencias, porque el dinero, cuando, se, cuando se es para el financiamiento ¿no? y, y de partidos políticos, es contante y sonante, no se bancariza. No se bancariza. ¿No? Entonces, no vamos a tener, digamos, un voucher, vamos a tener una factura, uh -huh. tampoco videos ni audio, porque esto es, no se da con y sonante a la campaña. ¿no? Esa es la forma como se financia el, eh, a la política y a los candidatos. Ellos en efectivo y muy rápido. ¿no? Entonces, yo, en base a las fuentes que yo tenía, logré detectar que Mamá Lancha era uno de los clanes. Que financiaba la campaña de un narco candidato, así lo llamé yo, denominado El Mudo. Sin decir el nombre. Sin decir el nombre, porque yo no puedo decir este señor es narco. Uh -huh. Una, para eso hay que, tener, hay que sí. ir hacia el mundo de las uh -huh. pruebas, de los elementos indiciarios. ¿no? Entonces, este, Pero yo sí tenía las, la, la, digamos, el convencimiento desde mi perspectiva de investigación porque yo había detectado un flujo de mucho dinero en la campaña y eso, este, todas las fuentes que yo este, consulté, señalaba, venían principalmente de Mavalancha. No, no es la única fuente, ah, cuidado, hay muchas fuentes, sí. también señalé a otro que era otro clan que venía del mundo de la corrupción. ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que aquí eh, el, el asunto es que ahora hay una investigación fiscal ¿no? que ha... Es, que ha singularizado, es decir, ha personalizado la investigación. Uh -huh. Y ahora okay. sí está en el caso de Elisbán Gochoa, actual gobernador. Así ah, es, el actual gobernador. No, y también creo que hay un personaje de apellido Noriega, que es, ah, el así que... es. Ángel Noriega. Sí. Él sería el cabecilla de esta organización, Mama Lancha. Como te digo, este, e incluso este señor se, se presentó en la exposición que yo hice antes de la primera vuelta allá en la ciudad de Iquitos y me dice, yo soy mamá lancha dame el ah, mismo se sí sí de esa sí manera. y yo le dije este no, no creo que te llames mamá lancha no me dijo me llaman mamá lancha ah bueno eso es otra cosa ¿no? entonces este ahí terminó porque yo obviamente no no, no iba a... iba pero él me dijo mira pero usted yo... le dijo eh, le preguntó si es que él era el cabecilla de esta organización cómo así no yo no le dije nada simplemente le digo seguro que eres mamá lancha no creo que tu dni esté mama lancha <laughs> no no, pero a mí me dicen, mamalancha bueno, y eso es otra cosa, le digo. Pero uh -huh. él estuvo ahí en mi, en mi exposición y obviamente escuchó eso y me dijo: Mira, yo he estado en la cárcel como 10 veces, ¿no? Pero yo no. Dímelo aquí en mi cara. Yo uh -huh. le dije este, que yo no he dicho su nombre ni su apellido de él. Eh, por lo tanto, este, que esto debe ser investigado por las autoridades respectivas. Porque eso es lo que uno hace, ¿no? ¿Y cuál sería el, el digamos el interés de eh, una, un narcotraficante financiar, por ejemplo, un candidato regional? ¿Cómo le beneficia esto? Hay varias cosas que se buscan. Lo primero es que lava su dinero. Uh -huh. Metes en circulación el dinero, proveniente del sea del tráfico de drogas y en este caso del microtráfico, ¿no? y ese dinero necesita ser lavado. Pero niños. si no se declara, no se lava, porque digamos. No, para... pero nece, lo, sea un, un jefe de una organización de microtráfico, o sea una firma del narcotráfico propiamente de tráfico ilícito de drogas, uh -huh. necesitas lavar su dinero. No puedes tenerlo bajo el colchón, correcto. ¿Entiendes? O sea, tener plata que está entrando, no puedes tenerlo uh -huh. eh, ahí en algún lugar de, de tu casa. Tienes que lavar la plata. Eso es un imperativo en ese, en ese mundo. Necesitas ponerlo en circulación. De acuerdo. ¿no? Y ese es uno, primero, es lavar el dinero en la campaña política. Dos, ¿a cambio de qué? A cambio de obras. Normalmente es a cambio de obras. Pero, pero ¿eh, ¿este grupo narcotraficante qué obras podría.? Ellos no ejecutan obras, digamos. A ver. Una firma no, hace, no ejecuta la, la obra, pero sí crea empresas de fachada. Para, para lavar. Poder, para, para poder ejecutar obras. Empresas de fachada, constructoras. Entonces, ¿cómo te, cómo te puedes este, pagar el financiamiento? El financiamiento se paga con obras. Y para eso montas Correcto. una serie de empresas de construcción y te dan licitaciones dirigidas para que puedas tener sí. la ejecución de obras. ¿Hay evidencia de que el señor.? Eh, Todavía el... no, porque la investigación le cayó en el segundo la segunda vuelta, antes de la segunda vuelta, o a pocos días de la segunda vuelta, o dos semanas creo, con... ya le cayó la investigación, empezó la investigación. Se dio inicio a la investigación. Yo me enteré, ¿no? Y yo dije, bueno, enhorabuena que se le esté investigando por lavado de activos. Y que se investigue el lavado de activos, porque ahora el lavado de activos es un delito autónomo. ¿no? Desde el año. Desde la... ¿Qué significa que sea un delito autónomo? O, o sea, que no necesariamente se tiene que investigar y probar el delito precedente. Ah, es decir, puede ser tráfico sí de drogas, microtráfico, puede ser es, extorsión. ¿no? Cualquiera de los delitos, lo que se investiga hoy es, es lavado de propiamente. Bien, entonces, que, ahora, obviamente, en algún momento tiene que ir explorándose más y profundizándose más sobre el delito precedente, pero no es condición Correcto. para eso. Entonces. Entonces yo dije, enhorabuena que se esté, se esté haciendo la investigación por la OAD de activos al candidato eh, Ochoa. ¿no? Uh -huh. Yo no lo había mencionado ni, ni, ni quiero decir que el mudo era él, pero lo que yo considero es que sí debe de investigarse, porque evidentemente es una campaña, una de las campañas más fastuosas, millonarias de, eh, de la región. Y, y que además eh, en, en diferentes puntos de la campaña... El candidato eh, Ochoa contrató a esta banda Triple R, que es una banda de musical, cuyo propietario es el señor Ángel Noriega, quien sería el cabecilla de Pamalancho. Así es. Entonces, eso es lo que ha tomado el fiscal. ¿El fiscal ha tomado nota de suficiente? Eso. No, pero es un indicio. Ajá. Normalmente el, el financiamiento del narcotráfico o de cualquier actividad delictiva... Este, no, 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 no te deja pruebas te deja huellas pero no pruebas entonces lo que tiene que hacer el fiscal es abrir la investigación a ambos ¿no? ahora de lo que yo sé de la investigación es que no le he encontrado nada a, a, al señor Noriega porque no, no. está todo su nombre ese es otro elemento sospechoso normalmente si vamos, eh, ponemos un ejemplo fuera del mundo narco Corrupción, por ejemplo, en el caso de Ancas, Álvarez no tenía nada a su nombre. Ah, no puede ser más sospechoso, ¿no? Correcto. Entonces, evidentemente eso es obliga a ir a su red de testaferros, pero entonces ahí hay a los sospechosos. Si él tiene una, una empresa que es el grupo musical este, es. ¿no? Que lo había contratado para para los cierres, de cierres de campaña, entonces esa es una pista. Que Correcto. tiene que explorarse en la investigación. Y además, cuando fue preguntado el gobernador Ochoa si es que conocía a este señor Noriega, él dijo inicialmente que no. Y luego, cuando le hacen ver que le había tocado en sus cierres de campaña, dijo que sí, a Pero 21, lo cual evidencia una contradicción. ¿no? Claro. Y además, el señor eh, Noriega, su único bien registrado es una moto Honda, lo cual es sospechoso. no Para... Ahí está. Entonces, Ajá. y ahí, eh, ahí está la, la sospecha mayor, ¿no? porque ya no tiene nada. Y todo el mundo sabe que ahí en Belén ¿no? este, eh, hay muchas cosas sobre las cuales se tiene que investigar. Pero yo quiero ir siempre al tema de como clan. Este clan es muy poderoso. Es uno de los, es uno de los clanes más poderosos del microtráfico en, 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 en Iquitos y sus distritos. Entonces tiene que investigarse. Uh -huh. el, el hilo conductor para llegar a La Plata, eh, va a tener que ir, ir más allá de, de, de este señor, ¿no? Va a tener que ir a ver a ¿Hay su. Otros red. Eh, sí, claro. que... Hay otros candidatos que usted tenga identificados. ha habido candidatos financiados por el clan Mama Lancha en Belén y también en la provincia de Mayas. Así que hay que aperturar la investigación a quienes hayan también llevado a su triple su, su triple R, ¿no? yeah, Hay que ir a, a, a todos los que han llevado, porque. Normalmente no, no les cobraba, eso es lo que más se sostiene. Pero él ha pero... que cobraba mil soles. Pero uh -huh. claro, no puede ser porque el señor Ochoa declaró gastos por 86.000 y tuvo más de 8 conciertos. Con lo cual, uh -huh. esa, ese argumento se cae. ¿no? Se cae, pero también deja la sospecha de que haya este, ido con su grupo o haya enviado a su grupo gratis. Claro. ¿No es cierto? Entonces ahí hay uh -huh. más pistas todavía. ¿Cómo sostiene a un grupo? que ha ido a más de 10 presentaciones, pero que, tiene, uh, que ha facturado solo 86 mil soles. Entonces, evidentemente, por ahí vamos a ir encontrando las pistas. Lo que, lo que la gente tiene que tener claro es que aquí estamos hablando de un clan que ha dominado por 10 años el microtráfico uh -huh. de drogas en Iquitos y los distritos populares. Es, a, a, y ha gozado de total impunidad. ¿No? porque entre otras cosas porque financia candidatos con lo cual no necesariamente por eso sino porque ni la policía uh -huh. ni el ministerio público me, bueno es el poder judicial pues menos el poder judicial solamente actúa cuando hay una así investigación es. y acusación fiscal ¿no? No, nadie lo, le hacía absolutamente nada bueno es un avance esta investigación preliminar digamos está empezando el ministerio público así es y, y este el financiamiento proveniente de actividades de narcotráfico a políticos es algo exclusivo de Loreto, se da en otras, en otras regiones. Bueno, se da también en otras regiones, ¿no? Por ejemplo. Hay casos emblemáticos que puedo hacer. Yo creo que podría empezar la investigación. Yo creo que debería empezar la investigación en el caso, por ejemplo, de, eh, del gobernador regional de Purimac. A Claro, donde hoy se está hay un potencial, una potencial paro regional en curso hacia, contra las bambas. Correcto. ¿Por qué? Porque este, el dueño o casi dueño, o aparentemente dueño de Cusca, que es el partido o el movimiento regional que lleva al actual gobernador donde está, es, 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 es el señor Rojas, ex alcalde de Andahuaylas, ha sido condenado por siete años por corrupción. ¿no? Este, y, y, y ese es un primer elemento. Uh -huh. Otro es que la campaña que realizó Cusca, ha sido millonaria. Es fácilmente han, deben haber llegado a uno. Uh, fácilmente, si, según estimaciones. Para ahorrar más de 10 millones uh -huh. de soles. Fácilmente puede llegar a. Incluso más. Uh -huh. Ese es un cálculo conservador. ¿ya? Y, y yo creo que entonces ahí tiene que investigarse también. El uh -huh. financiamiento del narcotráfico. Uh -huh. Pero hay otros elementos que han saltado a la opinión pública. Pero no lo tocan a él. La gerenta general nombrada apenas se instala en el, en el cargo, este, perteneció a la gestión de este, Chimpún Callao. Chimpún Callao. Sí. Fue un escándalo. Y obviamente, y Chimpún Callao no solo es una organización criminal. Es un arco movimiento regional que lo hemos tenido aquí en el Callao, dominando uh -huh. por más de 20 años el, el, la provincia constitucional del Perú, uh -huh. y donde está el, el primer y principal puerto marítimo uh -huh. del Perú. Entonces, a, hace unos días se ha hecho un allanamiento allá, en Abancay, a otro funcionario que estaba vinculado a la gestión de, 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 de Moreno. Y no pasa nada. Pero en Entonces, este caso no hay, es un tema digamos de corrupción, pero no hay evidencia de financiamiento del narcotráfico. ¿no? Yo creo que la, el financiamiento del narcotráfico lo vamos a, se va a lograr si es que después de esta denuncia uh -huh. se le investiga por lavado de activos la, la candidatura ¿no? okay. de, 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 del actual gobernador. Uh -huh. Y tiene que investigarse, porque no es posible que la campaña ha sido... Mucho más costosa, incluso que la de, que la de Ochoa en, en toda la región Iquitos, ¿eh? en toda la región Loreto. Sí, sí, sí. mucho más millonaria, ¿no? mucho claro. más articulada. Uh -huh. ¿Mm? ¿Y eh, ¿cómo, cómo afecta, digamos, a una región el hecho de que hayan eh, candidatos financiados por narcotráfico? ¿Eso, en términos prácticos, durante la gestión, qué impactos tiene? La corrupción es lo primero sí. que se va a ver. Y es eso lo que se está viendo en el caso de, no solo de, de, del señor Ochoa que tiene varias denuncias por corrupción, que una la destapó Latina ¿no? uh -huh. hace unas tres semanas. Este, y también en el caso de, de, de Apurímac, también ha saltado ya estos dos casos, uh -huh. ¿no? la de su exgerente general y la de otro funcionario que lo están allanando la casa. Uh -huh. Entonces, su, su vivienda, entonces eso es lo que salta. ¿Cuál es la manifestación inmediata del lavado de activos? La corrupción. Uh -huh. O sea, el narcotráfico no se va a mostrar en eh, eh, puridad, ¿no? Es decir, puro, no. Siempre va a expresarse o en corrupción, coima, que es la forma más importante de corrupción en el Perú, Pero ¿no? Es la única, ¿no? Porque... Tráfico de influencia, uh -huh. ¿no? Y obviamente, eh, posteriormente va a ser pues, este, la extorsión y, y el sicariato, ¿no? Uh -huh. Pero, yo creo que ah, ese es otro caso emblemático que tiene que investigarse. Vamos a seguir eh, atentos a, a cómo eh, discurre este caso del gobernador regional Elisbán Ochoa. Se ha iniciado ya la investigación preliminar. Yo le agradezco mucho, señor Antesana, por su tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Jaime Antesana, entonces sociólogo, especialista en conflictividad social y narcotráfico, comentando el caso del gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, quien ha... Eh, eh, presuntamente había recibido financiamiento del narcotráfico en su campaña para la región. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.